días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por fin en un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vengo motivado, hoy vengo despierto, hoy vengo animado y hoy volvemos a intentar un nuevo challenge en Remusichi. En este caso vamos a llamarle el challenge del montaña challenge, que consiste en lo que vais a ver a continuación. Pero si queréis que vaya haciendo vídeos, que por cierto esto si sale en la primera partida lo veréis, y si no también lo veréis, y si veo que lo apoyáis pues lo repetiremos igualmente. Pero si os gustan estos pequeños retos, estos pequeños challenge, solamente tenéis que apoyarlo, darle ahí, dándole ahí un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción, que es totalmente gratuito, chavales, que es totalmente gratuito. Me cago en la hostia, sé que darle a dos botones, me cago en la hostia. Y también, pues joder, ya en vez de dos botones le dais, ya que estáis a tres, que es activar la campanita, que os llega la notificación de todos los vídeos al canal. Y bueno, pues estáis ahí a full, ¿no? Así que, lo dicho, vamos a intentar este nuevo challenge. Si sale muy bien, si no, se quedará como un intento. Lógicamente depende de vosotros si lo vuelva a intentar o no, pero lo dicho, esto es a lo que venimos a intentar en el día de hoy. Mirar, vamos allá. Aquí puedo ver al montaña en frontera y mirar lo que hace. Ve ahí al bandit y con su polla bien gorda coge, vale, coge, se pone el escudo desplegable y hace rebotar su C4. Eso, amigos, lo vamos a intentar hoy. Sé que es jodido de cojones, pero Pablotas está preparado para todo. Está activo y preparado para lo que se venga. Así que, lo dicho, vamos a intentar el día de hoy esto. Si sale muy bien, si no, pues eso se quedará como un intento. Y nada, vamos a la partida y let's fucking go. Vamos allá. ¡Mira, gente! No podemos fallar, ¿eh? Estamos en el mapa de, ¿cómo se llamaba eso? Fortaleza. Y la misión es, ¿vale? La misión es la siguiente. Y es que cuando veamos un tío que pueda tener C4, vayamos contra él, señores. Vayamos contra él y nos lo comamos. Literalmente. Literalmente, que tiene que ser nuestro bocadillo. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo bien. Vamos a jugarlo con cabeza. Y... hostia, ya empezamos bien, el bandit. Tengo a mi compañero bandit aquí en el pasillo, que ese podría ser la, para completar la misión. También os digo de que como nos salga la primera, yo hago un 24 horas. Así que vamos a darle caña. Es totalmente mentira lo que acabo de decir. Mira, vamos. Bueno, bueno, por lo menos estamos ayudando. Por lo menos estamos ayudando, amigos. Bueno, eso es. Va, tío, ya el C4, tío, que teníamos. Va, fuck. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Has de llevar cuidado, eso es. Tengo aquí un amigo. Tengo aquí un amigo que, sinceramente, ahí está esa, el pasillo muerta, bien. Hay que hacer la misión, Pablo, ¿eh? Hay que hacer la misión, ¿eh? Venga, que no me muera, tío, tarda media hora en irse el puto humo. Pero que me sigo muriendo, tú. Vamos, amigo, tira para adelante. Aquí somos Vengadores, let's go. Falta el Doc, hermano, que el Doc está aquí, pues ya está, pues perfecto, pues sinceramente, rápido, sencillo, y yo soy una mascota, pues para las personas. ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Vea, va! Todavía, todavía nos puede salir. La misión es la que os he dicho. Si conseguimos que una persona se automate ella misma, rebotando en mi escudo con su C4, yo ya me corono, yo ya me puedo ir a hacer una paja tranquilo y vosotros a darle like y a suscribiros al canal. Solamente eso, ¿vale? Entonces hay que hacer la misión, chavales. Si no hacemos la misión, se quedará como un intento, pero hay que intentar hacer la misión. Es muy importante no salirse del guión, porque en cuanto te salgas del guión, cuando te salgas del guión, ya es como que ¡ah! Ya pillas otro camino y eso es malo. Eso es malo, así que vamos a darle caña y le salgo. Ya va, es que me he levantado esta mañana revoltoso. ¿Vale? Me he levantado esta mañana revoltoso. Me he visto una serie. La verdad es que en cuanto me he levantado, sí, fíjate, fíjate que cuando yo me levanto, me pego una duchita y me entra un subido, me pongo el reggaetón ahí y el trap también un poco. Y claro, me entra un subido y me pongo a grabar. ¿Qué pasa? Que hoy no ha sido eso. Hoy me he duchado y me he vuelto a acostar. Porque me he levantado a las 10, me he acostado a las 4 así.
Y entonces estaba hecho mierda, ¿qué pasa? ¿Qué me he puesto a ver una serie en la puta cama? Literal, ¿qué ha sido? Venir a mi habitación y decir, tío, qué puta pereza me voy a grabar, no tengo ganas. Y a tomar por culo. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos, ¿vale? Así que vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a llevar cuidado con los swampings, también te digo, porque no me acuerdo de los swampings de este mapa. Efectivamente tenemos esa puerta doble principal abierta. Pero bueno, lo importante es lo que digo. Mira, aquí tengo un amigo que le veo el brazo. Le veo el brazo, tío. What the fuck? Vale, tengo aquí otro. Vale, vamos a hacer ruido. Eso es, eso es. ¡Tírame el C4, amigo! ¡Tíramelo porque te lo vas a comer tú con la boca! ¡Vamos! Abre, abre la puerta, por favor. ¡Abre la puerta, coño! ¿Quieres abrir la puerta, tío? Lama. Ya la abro yo. Vale, San. Bueno. Hola. Can you open the door, please? Come on, guys, push, push. Me quedo flojado, me quedo flojado. Hostia. Vamos, sí, está en la chimenea, tú. Tío, el guardián tenía. Oh. Localizada. Ahí está, aquí. Bueno, me, bueno, me. Eso es. El otro lleva C4, ¿eh? ¡Vamos, C4! ¡Tira el C4, coño! Me cago en la hostia, tío. ¡No tira el C4! Tío, que yo no soy machaca de nadie. Que yo vengo a que una persona se suicide con su C4, coño. Que yo no vengo a ser machaca de nadie, joder. Cago en la hostia. Falta de respeto. Le tira a los franceses encima al escudo, tío. Al puto montaña, tío. Joder, hermano. Pues nada, esto se va a quedar como un intento. Pero para conmemorar eso, vamos a hacer una cosa. Es que vamos a jugar Bandit con escopeta y con C4. Vamos a intentar matar a un montaña. Porque yo sé, ahora mismo los del otro equipo, yo leo sus mentes, ¿vale? Los del otro equipo ahora están rencorosos. Quiero decir, ¡buah! ¡Qué putos traidores que son! Llevan un puto escudo, no sé qué, me cago en su puta, ¿sabes? Pero no, no, van a llevar escudo. ¿Vale? Van a llevar escudos, lo que pasa es que no tienen la misma misión que nosotros. Ellos se van a salir del guión, ¿sabes? Se van a salir, y en cuanto se salgan, ahí vamos a estar nosotros, para darles ahí, me cago en la hostia, ¿sabes? Pero bueno, se ha quedado como un intento. Que no se diga porque no lo he intentado, ¿eh? Que será porque el otro, el enemigo es retrasado y no me quiere tirar un C4, ¿vale? Pero yo lo he intentado, así que mi like me lo merezco. Que no se diga, ¿eh? Vamos allá. Lecho. A ver, yo qué sé. Es que también es cierto de que cuando quieres intentar algo y vas a por ello, sí que es cierto de que es cuanto lo vas a conseguir menos, ¿no? Se consiguen las cosas más a voleo, quiero decir, sin que tú vayas a por ellas, que yendo tú, ¿sabes? Muchos de vosotros habrá pasado un Walvan o lo que sea, ¿sabes? Que cuando queréis hacer un Walvan, hostia, quiero hacer un spam pick y me quiero hacer un full team, ¿sabes? Pues no lo vas a conseguir, pero si estás a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana de chill, jugando así, a lo mejor, hostia, que me carga uno, a lo mejor sí que te lo vas a, sí que te lo vas a hacer, ¿sabes? Entonces es eso, pero bueno, lo que hay, es lo que hay, la vida es dura, te jodes duro. A ver, ¿dónde? Vale. ¿Dónde están, tío? Tío. La... Me ha dejado calentito, Me ha dejado... Dron enemigo situándose en posición. Está jodida la cosa, ¿eh? Como que el pavo está más cagado que yo. ¡Achanta, tonto! ¡Achanta! ¡Y yo te mato con el C4, tonto! Queda un enemigo. Recargar será detectado si permanece en esta zona. Le han descubierto. Vale. Mira, one top. Uy, 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 uy. One top. Pues nada, gente. Se ha quedado como un intento esto, ¿eh? Hostia, qué mala suerte, tío. Me cago en la hostia, hermano. En serio. Puta mala suerte, tío. Cuando quiere buscar algo, es que luego estaré
en directo o en cualquier cosa, jugando con montaña así de troleo, y me saldrá, tío, que será lo peor. Y cuando voy a buscarlo, no sale, tío. Es que este juego es mayaviro. Estoy traumatizado yo. ¡Tú! ¡Achata! Este juego es maravilloso, si lo pensáis, ¿eh? Puto maravilloso. No, porque cuando no quieres conseguir algo, el juego te lo da, ¿sabes? Y cuando quieres ir a por él, el juego no te lo da. Son cabrones los de Ubisoft, ¿sabes? Hostia, mira el arma. Esta es que es feísima, en verdad, ¿no? Amigo, ¿qué estás? ¿FK o qué pasa? ¿Eh? ¿O estás aquí arriba? ¿Dónde estás, amigo? ¡Asoma esa cabecita! ¡Cucu! Pues nada, pues esto me va a ayudar a llegar a los 10 minutos. Fíjate, es impresionante. La verdad es que, sin yo buscar las cosas, este juego te las da. Es la hostia, tío. Es la hostia. Este juego es maravilloso, chavales. Este juego es maravilloso. Maravilloso este de hoy. Nah, este pavo está pillado. Este pavo va a estar aquí. Si no está aquí, estará. Míralo. ¡Gente! Espero que os haya gustado el intento, por lo menos. Que os hayáis divertido, que es lo que importa. Iba a secar la SMG y me va a matar. Pero bueno, lo que hay, yo me llevo la kill. Yo quedo. Hostia, me pensaba que queda primero, pero es lo que tiene. Y bueno, gente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene? Que un like se agradece, que una suscripción más de lo mismo. Que os quiero un montón, que gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video directo. Adiós.